Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a los distintos medios, radio, tele, prensa. Bueno, pues estamos aquí para presentar el Eurosaldo 2013, que tendremos el próximo domingo día 15 en nuestro barrio de Iga, en La Perdoma. Y para nosotros pues un honor, una satisfacción enorme que después de tantos años de trabajo, de fuerza, creo que pues Coopera, si no lleva 10 años, llevará ya pues por ahí un número de años importante. Y bueno, pues algún año se ha hecho, otro no, pero bueno, este año hemos hecho especial hincapié todos, hemos trabajado conjuntamente todos, Coopera por un lado, Ayuntamiento por otro, para que el Eurosaldo, que fue uno de los primeros puntos de encuentro de venta de stock que se empezó a hacer en nuestro pueblo hace muchos años atrás, vuelva a tener vida en un impulso nuevo, con un número de stand importante y con un esfuerzo compartido por todos. Esto no es solamente un día de venta. El día 15 de septiembre de este año va a ser un día de acto de reivindicación y de puesta a punto de que Coopera va a iniciar un nuevo ciclo, una etapa nueva, con unos planes de actuación nuevo, con un impulso nuevo y con unos objetivos nuevos. Todo pues cumple un ciclo y bueno, pues ellos han optado por una renovación interna muy de moda en estos tiempos. Y también ellos, pues bueno, se han adaptado a lo que este siglo pide, a lo que la coyuntura comercial actualmente tiene, a la situación de crisis que actualmente hay. Pero bueno, hablábamos antes fuera de cámaras que lo importante no es hablar de crisis, lo importante es adaptarse a los nuevos tiempos. Y si hay ganas, hay ilusión, y por supuesto Coopera lo tiene, por supuesto que es posible seguir haciendo muchas cosas. Conmigo, aparte de los compañeros David, que como saben ustedes es el responsable de comercio, entre otras cosas, y Eduardo, que entre otras cosas es el responsable del barrio en el cual pues vamos a tener el Eurosaldo este próximo día 15, y ellos van a hablar también. Pero para mí es un honor, una satisfacción, pues presentar a los nuevos responsables, a los nuevos cargos que van a estar al frente de Coopera a lo largo de estos próximos años. Sergio Santana, que es el vicepresidente nuevo, que lleva Cooperas, un hombre, me consta por las veces que hablo con él, con una ilusión, con unas ganas y con una fuerza empresarial y comercial importante, y bueno, pues ha asumido estos puestos, que todo el mundo sepa que son puestos altruistas, quiere decir, esto es echarle muchas horas y mucho tiempo a cambio de nada. Y que, bueno, pues ha sido pieza clave para este nuevo impulso y esta nueva puesta en escena que el Eurosaldo 2013 tiene. Y Raquel Llanes, que es la presidenta de Coopera, que es una joven que tiene un comercio también nuevo en el barrio, en La Perdoma, y que, bueno, pues asume este ciclo nuevo de estar al frente de lo que Coopera es, que es una asociación de los comerciantes todos que en este barrio existen, ¿no?, en La Perdoma. Y bueno, yo sin nada más sino felicitarlos a todos, a todas, porque sé que en estos tiempos no es fácil hacer cosas, pero las cosas se hacen cuando trabajamos todos juntos. Nos hemos visto muchas veces, los concejales lógicamente responsables de más. Yo he estado alguna vez también con ellos y creo que vamos a tener un Eurosaldo 2013 espectacular. Que como antes digo, por supuesto invitar a todos y a todas las que pasen, que bueno, la propia Perdoma, el propio barrio los acogerá con total ilusión y con las formas características que siempre hay de arrope y buena forma. Pero aparte de las compraventas, el 15 de septiembre del año 2013 queremos que empiece un nuevo ciclo, que Coopera empiece ese nuevo ciclo que antes estaba hablando. Y sin nada más, le voy a pasar la palabra al compañero David Benítez, concejal de Desarrollo Económico, y el área comercial, lógicamente, está dentro de ella. Y así pues nos iremos dando también paso todos para dar cuenta de lo que va a ser este Coopera del año 2013.
En primer lugar, pues, cómo no, sumarme a las palabras de bienvenida para los nuevos integrantes de la Junta Directiva de Copera, que bueno, pues que han empezado con una ilusión tremenda. Desde el primer día, pues, nos pusimos a trabajar de forma coordinada y conjunta, como además creemos que no puede ser de otra manera en los tiempos en los que estamos. Debemos de ir juntos de la mano a asociaciones empresariales, todo el sector empresarial junto con las administraciones públicas. Pues efectivamente, aplicando esa fórmula de unión y de coordinación, hemos logrado, tras 2 años sin poder llevarse a cabo, que el Eurosaldo vuelva a tener lugar en la Perdoma, y que no es casualidad que la Perdoma sea, como dijo el compañero, pues la primera feria de saldos que tuvo este municipio, incluso antes que la feria municipal de Diversaldo, incluso también una de las pioneras ferias de saldos de la isla de Tenerife. Por lo tanto, creo que es bueno que esta feria vuelva a llevarse a cabo con la ilusión y el empeño que se ha puesto en ella. Además, me consta también que va a tener un alto seguimiento por todas las empresas de la Perdoma. Prácticamente todas las empresas de la Perdoma van a participar de una forma u otra, porque no va a consistir solo en una feria de saldos, sino que va a servir también para promocionar una zona comercial de este municipio que está entre las zonas comerciales más completas, más diversificadas y más importantes, puesto que junto con la zona comercial abierta del casco y la zona comercial del polígono San Jerónimo constituye las tres principales zonas donde hay una mayor concentración empresarial y comercial. También la gastronomía, la Perdoma sabe mucho de gastronomía, por lo que será un día no solo, como decía, para la promoción, para la compraventa, sino también un día dedicado a la gastronomía y para que todos aquellos que se acerquen hasta nuestro municipio y especialmente hasta la Perdoma, pues puedan pasar, pues, un día, pues, de actividades que ahora, pues, Sergio y Raquel, pues, nos van a comentar los detalles de lo que vamos a vivir el próximo domingo. Ellos lo saben, que cuentan con todo el apoyo. Ya hemos empezado a trabajar en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas, y seguiremos en los próximos meses para llevar a cabo nuevas actividades de forma conjunta. Sin más, le paso la palabra a su vicepresidente, a Sergio, que nos va a contar más detalles. Somos la nueva junta directiva de Coperas, mi compañera Raquel y yo, y hay más compañeros. Queremos darle las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Orotava por la apuesta que ha hecho con nosotros, el impulso que nos ha dado para hacer este Eurosaldo, y a todas las empresas que van a colaborar. Y nada, somos la nueva, ya como digo, la nueva junta directiva, y no solo queremos hacer el Eurosaldo, también tenemos otras actividades que queremos hacer en un futuro, como la Noche en Blanco, la Ruta de las Tapas de la Perdoma, bueno, diferentes actividades. Con respecto al Eurosaldo, vamos a hacerlo, o se va a hacer este año en un sitio diferente. Se va a hacer en las calles colindantes a la Plaza del Encuentro, en la Plaza Nuevita, la que se hizo nueva. Queremos ampliar más lo que es la zona del Esposaldo, para que la gente tenga más soltura y esté más relajada a la hora de comprar. Las actividades que se van a desarrollar durante ese día, aparte del Eurosaldo, tenemos una academia de música, de canto, que hay en la Perdoma, que sus alumnos van a actuar durante todo el día. Y aparte de eso, vamos a tener actividades para los niños, castillos hinchables y diferentes actividades. Sin más, le paso con mi compañera que siga contando. Buenos días, soy la Raquel, la presidenta Copera. Quiero darle las gracias por estar hoy aquí. Darle las gracias al ayuntamiento, porque sin ellos no hubiese sido posible sacar este Eurosaldo hacia adelante. Pues nada, este año va a costar de más o menos una veintena de puestos. Ha sido un éxito porque van a haber muchos más que otros años, y todos van a ser de empresas de la Perdoma. No va a haber nadie de fuera, sino todos de ahí. Va a haber de todo, desde calzado, textil, pajarería, academia de canto. O sea que va a haber bastante. Hay bastante participación. Va a ser el día 15, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Van a haber sorteos también con varios regalos, castillos hinchables, como dijo Sergio, animación. Vamos, que va a estar surtidito. Buenos días a todos. Bueno, pues para mí es un placer y un orgullo estar aquí presentando, como perdomero que soy, acompañando, pues,
a estos vecinos de La Perdoma que después de un tiempo, después de una... vecinos y comerciantes de la Perdoma, pues después de un tiempo de, digamos que de pausa de coopera, se han decidido pues para volverla a reactivar, y la verdad que es bastante importante que esta asociación de comerciantes, que todos los comercios de La Perdoma se vean representados en ellos, que tienen una mano, y invitarlos a que sean parte de cooperas, para así, pues como decía Sergio ahora, poder lograr mayores actividades y estar más unidos de cara a afrontar nuevos retos, nuevas participaciones. Como ya decían, pues tenemos el Eurosaldo, que se va a celebrar este día, este 15 de septiembre, en el entorno de la Plaza del Encuentro, y que va a servir un poco pues también de preámbulo a las fiestas de La Perdoma, que ya están pues a punto de caer, van a empezar prácticamente a partir de finales de septiembre, y siempre el Eurosaldo viene siendo una cita ineludible para el comienzo de las fiestas, para que todos los perdomeros y perdomeras pues nos encontremos allí y empecemos a saborear un poco pues lo que viene luego. Yo sí quisiera invitar pues a todos los vecinos a que este domingo día 15 nos demos una vuelta pues por el Eurosaldo y nos encontremos, y a su vez pues participemos y veamos esta nueva, por así decirlo, nueva asociación coopera, donde están con muchísima ilusión, saben que con nosotros pues cuentan con todo nuestro apoyo, desde el principio así ha sido, y a su vez pues también invitar al resto de comercios de La Perdoma, que es un número bastante importante, a que se animen a formar parte de coopera. Muchas gracias. Quisiera presentar también el cartel de una joven diseñadora gráfica que está hoy aquí, que se llama Antara, que es este cartel, que como ven ustedes es bastante significativo porque pone Eurosaldo vuelve. Quiere decir que ese es el espíritu que el Eurosaldo y que Cooperas tiene, ¿no? Eurosaldo vuelve, donde perfectamente recoge pues el espíritu que el Eurosaldo 2013 tiene, que es de ayuda mutua, que es de impulso y de inicio de un nuevo ciclo. Tuve la suerte hace 9, 10 años de estar en la rueda de prensa presentación de lo que Coopera empezaba cuando eso. Es cierto, cuando nadie hacía ventas en la calle, cuando esta moda que luego vino pues fue cogiendo fuerza, el Eurosaldo nos mostró el camino de otras muchas ventas de puntos de encuentro comerciales que actualmente se están haciendo. Y por supuesto sirvan las palabras de todos del compromiso firme institucional que este ayuntamiento tiene de prestarle apoyo a la actividad comercial, a ese comercio, digamos que personalizado, a ese comercio que es distinto a cualquier otro comercio. Comprar podemos comprar en muchos lados, pero por supuesto esa atención, ese buen estar, ese cariño personalizado que el comercio del pueblo tiene, de cada barrio tiene, eso no lo encontramos sino aquí, en este ambiente donde nos conocemos todos, y por lo tanto lógicamente es un toque de distinción y una marca de distinción específica que el comercio local siempre tiene. En La Perdoma hay una intensa actividad comercial. Prueba es que si buscáramos algún espacio, algún sitio donde alquilar ahora, encontraríamos dificultades serias, porque no hay. O sea, está totalmente alquilado todo. No existe ningún local libre ahora, lo cual creo que es significativo y una señal clara del desarrollo comercial que un barrio como el de La Perdoma tiene, donde viven prácticamente 5.000 personas, quiere decir, estamos hablando de una entidad demográfica importante, con una entidad comercial importante y con una entidad de barrio importante también. Por lo tanto, pues bueno, esto nos puede servir para esa revitalización y esa puesta en escena de un comercio que nos consta que se ha actualizado de una forma importante en estos últimos años, poniéndose al día, ¿no? Fue de todo en general, fue un poco la desmotivación, la crisis, comercios que llevan muchos años, ¿sabes? Y siempre pasa que se quedan como desmotivados. Ahora lo bueno es que hay un montón de empresas nuevas, hay bastantes comercios apuntados que son empresas que están renaciendo ahora,
Entonces, claro, siempre es un aire diferente, nuevas ideas, pero en general fue por eso, porque, ¿sabes?, de motivación. Por la, no tanto, yo creo, más que la crisis, más la desmotivación de la gente, que lleva muchos años, ¿sabes?, tirando de ellos. Sí, de hecho, ya este domingo en mi local ha venido mucha gente de fuera pensando que era el domingo anterior. Y ya gente de Santa Cruz, gente de La Laguna, de Tacoronte, mucha gente del norte también pasó por mi negocio pensando que, como están en la misma plaza, pensaban que era el domingo anterior, cuando los carteles están puestos, y por eso la rueda de prensa queríamos hacerla para eso, para que todo el mundo llegara a más gente y que vieran también dónde se hace, porque este año es verdad que siempre se ha hecho en la plaza vieja, en la plaza de siempre. Pero este año hemos querido cambiarla y el próximo año volverá otra vez a su lugar de origen. Queremos hacerlo para ir repartiendo por todos los negocios, para que todos los negocios se sientan bien y que no se sientan desubicados. Es decir, sí. Sí. Sí, sí, al igual que las demás actividades que tenemos pensado hacer en el futuro, queremos ir intercambiando para que nadie se sienta molesto, porque el comercio de La Perdoma está bastante bien repartido y de esta forma, al haber una plaza nueva, queremos hacerlo en las dos plazas, porque si hubiera otra plaza también se podría hacer en otro sitio o las calles colindantes de otras plazas. Y así todo el mundo se siente bien. De esa forma, lo que queremos con Copera es que todo el mundo colabore, ya no solo desde las tiendas de textil, de ropa, calzado, sino también que entren los restaurantes, que entren las cafeterías, que Copera vaya creciendo día a día y que con las ganas y la ilusión que tenemos la Junta Nueva Directiva, que todo el mundo se vaya juntando con nosotros y trabajando todo el mundo juntos, que no somos dos o tres personas. Queremos que todos los comerciantes seamos uno. Pues escasas semanas se finalizó un censo de toda la actividad empresarial y comercial de la Orotava, y en el caso de La Perdoma, pues se sitúa en torno a los 150 empresas, comercios, ¿no? Con lo cual que es un número bastante elevado y, como decía antes el compañero Francisco, efectivamente es uno de los lugares de la Orotava donde más actividad hay y donde menos, casi nulo, locales vacíos existen. No, porque va a ser en las calles paralelas también, en la calle del cine de La Perdoma y en la calle que está justo por debajo de la Plaza del Encuentro. Se va a utilizar las plazas y las calles, todas. Sí. Como lo hemos dicho todos, los invitamos otra vez a que este próximo domingo, día 15, en el entorno de esa plaza, todas las calles que están en ese entorno, desde por la mañana a las 10 hasta por la tarde a las 7, tendremos un día donde podamos comprar cosas buenas a muy buen precio y además pasar un día lúdico, festivo, agradable, donde a nuestros hijos podemos allí tenerlo en un entorno con seguridad plena. Y desde luego expresar el deseo compartido de todos que el Eurosaldo sea un éxito total y absoluto y que el lunes nos pongamos a trabajar para el Eurosaldo del año 2014. Buenos días y muchas gracias a todos.